¿Cómo anda la Gatibanda? Bienvenidos nuevamente a otro Gati Resumen. Vamos a calentar los tobillos y recuerden The Glove House, la nueva tienda de porteros en Aguascalientes. Estamos próximos a abrir este 8 de abril. Y qué bueno que calentamos los tobillos para perfilarnos bien hacia atrás. Y en este tipo de jugadas nos convertimos en Gatíclope. Y utilizamos la visión de rayos afuera. Salimos aquí con Trujillo, perdón, con Telles. Con Telles, el buen Telles, Omar Telles. Siempre es confiable a la hora de salir tocando con la pelota el buen Telles. Y aquí cerrando muy bien Everardo Barbosa, cortando. Todavía corre. Ahí hay que agradecerle que cerró bien. Se lo reconocemos. ¿Cómo falla, eh? Cambiamos de posición la cámara porque ya no sirve la otra GoPro. Se dañó en el partido contra el Campestre. Se sobrecalentó y el sistema operativo se dañó. Se dañó. Y me di cuenta que de ese lado era donde estaban atacando más. Por eso cambié la toma. Así que hasta que nos hagamos de una nueva GoPro, vamos a poder tener nuevamente las dos tomas. Y nos perdimos de jugadas, ¿eh? De jugadas. Un par de achiques que hicimos. El autogolazo que se iba a aventar Vicente. Me la quiso regresar, la rebanó y salió por encima del travesaño. 0-0 el partido. 0-0, ya Charlie había tenido como dos oportunidades. Mucho juego de pie aquí en Jiruca. Precisamente por eso cambié la perspectiva de la cámara, porque su banda derecha era donde venía el ataque. Aquí, por decir, salí y achiqué. Esa fue una salvada con los pies, definió bien abajo, pero no salió. No la perdimos, estuvo bueno la hora del achique. Salimos con el achique de extensión. Todas las extremidades extendidas. Y la jugada no para, bueno, ahí ya terminó al final. Y salimos con el cuatlo a velocidad. Cuatlo, así le decimos. Y aquí una interrupción por parte de Cremería Nueva. Invasión de Cremería. Cremería Nueva, pero lo que menos vende es lácteos. Ese camión está colmado de cervezas Corona y Victoria. Aquí logramos escapar. Y otra vez le damos la vuelta, circulamos la pelota. Aquí estamos estrenando en partido, obviamente, guante, ya lo hemos probado, pero el Nayo estamos estrenándolo en partido, porque no es lo mismo entrenar que jugar con los guantes. Obviamente, si en el entrenamiento lo sientes que te acomodan y seguros, posiblemente te van a dar ese rendimiento en el partido, pero es importante que tú mismo te lo des en el partido. Esta fue la primera pelota que considero puso a prueba el guantenayo y nos dio un muy buen resultado su palma extendida para ese embolse. Esa del bote pronto no me la entiende Charlie todavía. Todavía no me ha entendido que tiene que correr cuando me vea que voy encarrerado a sacar de bote pronto. Se nota porque no me inclino, voy de frente. Nadie le entendió aquí a Berardo, pero era buena la,
la intención. Me la quiso dejar ahí para que yo la tomara y no alcancé a ir por ella. Y aquí hay que cabecear como boxeador en este tipo de jugadas porque hay muchas piernas de por medio que nos tapan la visión. Todo el ataque por su banda derecha. Y aquí los años, le salió una bola a don Everardo, una bola de años. Aquí Romo, siempre hidratando el guante Nayo. Gracias, Romo. Este es un golazo, vean. Y así llegó Fito Espinosa de primera intención. De tijera. Golazo, ¿eh? La verdad que sí. Vamos con Carlitos, el socio de The Clubhouse. Aquí vino a apoyar. Vamos a estar vendiendo en el Picacho, ¿verdad? Sí. Pues Carlitos, fíjate que me gustó, ¿eh? Lo usé con el strap y sin el strap para ver cuál era la diferencia. Pues nada más el anclaje fue lo único. Te sientes más anclado de la muñeca, pero este también te da muy buen rendimiento. Dale, vente Carlitos, vamos a caminar acá con los muchachos. Pero me gustó, ¿eh? Ya lo pusimos a prueba con un buen disparo. Y si tiene sujeción, si tiene anclaje. Me gustó cómo responde el gel, sobre todo por dentro. Ustedes no lo ven, pero por dentro hay un gel antiderrapante. Señores, Nayo también es un guante para todos los dentistas. Él lo puede aprobar. Sale nuestro dentista de cabecera, ortodoncista, es un estomatólogo. Un guante con toda la calidad, hecha con los mejores materiales. 100% recomendado. Platico. Gracias. Aprobado. Amalgama. Amalgama las resina, jugadas. Amalgama todo. Sinergia. La verdad es que sí. ¿Cómo tiene que ganarle para ir los kilómetros? Ahora. Y en el show de medio tiempo les traemos a Carlos Sánchez y a Cristian Alejandro Macías, el gatico, probando el guante Nayo en su modelo The Wall, el clásico de la casa. Arrancamos con el segundo tiempo, marcador 2-0, arriba Jiruka sobre Mijis. Una salida de puños. Muy cómodo el guante, aprovechando el comercial. Muy cómodo para sacar de puño con su látex de 3 milímetros en el dorso del guante. Y empezaban a probar los de Mijis con el uniforme del Atlas. Ahí despejamos al buen Gustavo. Gusi Peruzzi. Todavía brinca. Es que tiene alas. Esta era buena, lástima que no le metió bien ahí la testa. Había mucho viento ese día. Febrero loco y marzo otro poco. Estos días han estado muy ventosos. Aquí el buen Talega saludándonos. El director general de la mejor escuela de skate en Aguascalientes con Keila. ¡Ay, donde duelen!
con la parábola que cae. Alcanzamos ahí a rozar esa pelota y mandar a tiro de esquina. Estuvo buena, me gustó. Se fue abriendo y la estirada nos salvó. Y por fin vino la mía. Tanto que lo había pedido, cobrar un tiro libre. Porque de todos los que hemos intentado tirar no se hace ninguno. Aquí Fito me cedió la oportunidad. Dijo, toma gatito. Palo y en la raya. Y en el contrarremate, Charlie fallándola de frente. Ahí en el regreso nos quisieron madrugar, pero todo salió controlado. Pero hasta ahorita sigo siendo el más cercano, ¿eh? Hasta ahorita. Ahí me está diciendo Romo que no más. No se pare más en la pelota parada. Pero quién sabe, el próximo fin de semana, por ahí me aloco y vamos. Aquí nuevamente, les digo, por la banda derecha era donde tenían su ataque. Y ahí logramos contener ese tiro cruzado. Falta. Estas son peligrosas. Peligrosas. Era buena la intención, pero no. Hasta ahí quedó. Corner. Y se fue. No andaban finos los rojinegros en esta ocasión. Y digo en esta ocasión porque normalmente sí traen puntería. Sobre todo el negrito. Le pega muy bien, que fuimos compañeros en el Pacri, bicampeón de hace años. Y hay 2-3 también que le pegan bien a la pelota. Y no andaban finos. Ah, traían a Furch, un gringo. Fue el que le pegó aquí. También en el primer tiempo fue el que cobró la falta de castigo que nos puso a prueba. Qué buen movimiento ahí me hizo Fito. Y esta casi termina en gol, ¿eh? Esta salida. Ahí el perico definió mal, era cruzado abajo, se la regaló al arquero. Se tardó en definir y me dejó acercarme para estorbarle. Se agradece. Y ya empezamos a pelotear porque ya también se aburre uno de nada más tocar la lateral. Sí, vas. Y aquí el rebote de la fortuna le favoreció al pelao. Ese era el 3, el 1-3. Llevamos 3. 3 arriba y con ese se pusieron 1-3. Termina el partido. Se termina. Gana Jiruca 3-1 sobre Mijis. Un buen partido donde pusimos a prueba el Nayo. Ya saben, pidan su gatiguante, ¿eh? 990 pesos mexicanos, 990 pesos mexicanos, guante profesional, látex contact grip. Palma alemana, muy buena, me gustó. Aprobado por el gato, ¿sale? Y ya se nos madrió la cámara, la GoPro 9, ya no sirve. Se sobrecalentó contra el campestre y me dañó los datos, más bien la cámara. Ya no acciona, ya no prende. Se ve borroso, no da imagen. Pero sí, miren, ya no funciona, ya. Ya valió. Hace lo que le da su gana, la pantalla no. Ni hablar. Ni reseteándola. No sé qué pasó, se sobrecalentó. Yo creo que ese día que jugamos a las 12. Más bien fue eso. Ya. Nos vemos, bye. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? A vender. Pues andamos de porteros ambulantes aquí Carlos y yo.
en la vendimia, plena vendimia en el Picacho. Viendo también de paso a la máquina del mal. Hijo, ¿qué te parecieron los guantes? Están chidos. ¿Sí están chidos? Sí, de verdad. Es. Estamos posicionando la marca, ¿eh? Como para que los compren. Gracias, hijo, ¿eh? Así es, Carlos, pues nos estamos acercando a los porteros directamente a posicionar la marca en su área. Sí. Estamos tirando el guante ahí al área. Nada más. Guantes al ratito, mi arquero. Guantes. Para que los veas, Nayo. La nueva marca. Algo que también sabes que nos topamos, Carlos, que la gente no sabe de cuál guanta. Es increíble cómo la gente no sabe de cuál guanta. Dicen que son del 10 o del 11 y se ponen el 8 y les queda perfectamente. Entonces también hay que empezar a ayudar a los arqueros con la cultura de guantar bien. Siempre tienes que llevar un guante a tu medida, ni más grande ni más chico. Para eso existen las tallas de guantes. Señores, chequen cómo el guante resalta el abdomen de los... los cuadritos. Los cuadritos, el lavadero. Así se calan los guantes. Ah, huevo, ¿eh? ¿Aquí qué trae, un velcro aparte o qué? Sí, trae... Ah, no, está acá, mira. ¿Cuáles son los que...? ¡Los maquinosos! ¿Los estrella? A mí me gustan... Ah, sí, es que sí. ¡Una raya para el siguiente gol! Míralo. ¿Qué es la marca? Sí, es una marca Nayo. Ese día se suscitó un encuentro muy especial para mí. Cuando te encuentras al tío que te enseñó a jugar fútbol en la misma liga que tú, quiere decir que ya estás envejeciendo. Me encontré con mi tío Nacho, el que me despertó esta locura por este deporte. Mi tío fue el culpable de que me ame el fútbol. Familia, no se vayan, queda un cachito de video. Muchísimas gracias a los Campos Nájera que nos permitieron ir a grabar el rendimiento del guante Nayo en el juego aéreo. Carlos y el gatico van a poner a prueba el guante Nayo en juego aéreo. Gracias a todos y cada uno de los que llegaron hasta esta parte del video. Agradecemos mucho sus mensajes que nos hacen llegar vía Instagram y Facebook. Siempre Batman, nunca Robin. El segundo guante es fácil de poner. Aquí tenemos este posicionador. Flótala porque va una mano. Salió. Está sin truco, Sin truco. Así será la mecánica en The Globe House. Vamos a estar probando los guantes aquí en cancha. Gracias a Campos Nájera por el apoyo, que va a estar aquí presente en la prueba de los guantes. Yo considero que en los centros es donde realmente se ve si el guante trae palma o no trae palma. Ahí, porque es donde debemos mostrar la mayor seguridad para el equipo. Quedarnos, descolgar los centros
para no andar regalando rebotes. Y los balones se alcanzan velocidades altas, ¿eh? Con un centro. Y más cuando llevan efecto. Entonces, pues muchas gracias. Seguiremos haciendo esto con las nuevas marcas, MVP, HO y otras marquitas que estamos por confirmarles. Bueno, vamos arriba, Galitos.